búscame el pasaje y me lo das cuando yo te lo pido. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Señor. Gloria a Dios. Glorioso es tu nombre. Bendito sea, Señor. ¿Cómo están mis queridos amigos, mis hermanos en la fe y todos aquellos que nos estaban esperando? Porque yo creo que ya nos estaban esperando. Bueno, para nosotros es una vez más enorme alegría poder estar con ustedes en contacto una vez más aquí para llevar la reflexión bíblica. Vamos a meditar a la luz de la palabra divina. Que el Señor nos dé esa palabra hoy de sabiduría. Dígale, por favor, de sabiduría y de entendimiento. Que Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Así que nos dé el Señor esa palabra para fortalecer nuestras vidas, para iluminación de nuestra mente, nuestro entendimiento. De todo corazón, quiero bendecirlos, que la sangre de Cristo te cubra y te fita. Así que vamos a bajar, a qué decir a las personas del lado que bajen el volumen. Que Dios tenga misericordia y nos ayude. Así que estamos muy felices, mis queridos amigos, hermanos en la fe, contentos de poder estar aquí, dándole siempre gracias a Dios, siempre gracias a Dios por darnos el honor y el privilegio de estar con ustedes, nuestros amigos, nuestras amigas, hermanos, hermanas en la fe, nuestros amados internautas, los queridos migrantes, todos aquellos que verdaderamente se conectan con nosotros. Le agradecemos al Señor. Gracias al Señor. Gracias a Dios. Queremos agradecerle. Quiero de todo corazón. Gracias a Dios. Lo conseguimos. Gracias, Señor. Le bajaron el volumen. Gracias, Dios. De verdad, le agradecemos a Dios. Un poquito difícil la prédica del Evangelio. El enemigo se levanta, pero poderoso es nuestro Dios. Poderoso. Si no hay de una forma, de la otra, siempre el enemigo está usando. Recuerden que hemos llevado varias reflexiones bíblicas y ya vamos a reflexionar en esta semana donde estamos entrando al día de la semana. Hemos entrado a la Semana Santa. El día viernes tendremos el Viernes Santo, así que estamos contentos que Dios nos conceda la bendición de poder reflexionar en el Calvario, en todo lo que sufrió y vivió nuestro gran Rey y Señor Jesucristo. Pero antes de que podamos leer la palabra, entrar en la meditación y en la reflexión bíblica, quiero agradecerle de todo corazón a Sarita Chávez, de Palabra Viva, la Luz del Evangelio. Sarita, muchísimas gracias. Tú has reaccionado en las prédicas, en las meditaciones bíblicas que nosotros damos. A Raquelita Urbano y a Jesús Anderson Delgado. Ellos son del grupo El Evangelio es Poder de Dios. Gracias a Dios por ellos, ¿no? Por Sarita, ella forma parte del grupo Palabra Viva, la Luz del Evangelio. Raquelita y Jesús, ellos forman parte del grupo El Evangelio es Poder de Dios. Gracias a Dios por todos estos grupos. De verdad que los bendigo. Bendigo a mis queridos amigos que se suscriben a nuestro canal. Gracias a Dios. De verdad, gracias a Dios por todos ustedes. Esperamos que se sigan suscribiendo. Los invito, vengan, sean parte de nuestro canal, el canal de la bendición. Este es el canal de la bendición, porque nosotros estamos siempre para bendecir vuestros hogares, familia, tu trabajo, todo lo que Dios te ha dado de todo corazón, amigo, amiga, hermano, yo te lo bendigo. Mis queridos migrantes, las personas que en otros países también se conectan con nosotros, los bendecimos y más, mucho más las bendecimos a ustedes, hombres y mujeres de otros países que también con mucho cariño están con nosotros. Quiero también bendecir a Edwin Alvarado. Él es del grupo Cristo Viene y ya viene, mi querido Edwin. Ya viene, ya está a las puertas su venida. Recordemos lo que el Señor dijo. Él vendrá como ladrón en la noche. Así será la venida del Hijo del Hombre, ¿verdad? Como ladrón en la noche, que el ladrón no avisa, tan solo llega. Así mismo, el Señor vendrá sin previo anuncio, ya nos ha dejado establecida su palabra,
Ya nos ha dicho todos cómo serán los últimos tiempos. Nos ha hablado sobre los principios de dolores. Él nos ha dicho todo. Ya nos habló todo. Ahora lo único que nosotros tenemos que estar es apercibidos y atentos, porque nuestro divino Rey viene. A don Edison P.A., evangelizando en las redes. Él es mi querido hermano, me imagino que es hermano cristiano. Edison P.A., evangelizando en las redes. Asimismo, mi hermano Edwin Alvarado. Cristo viene. Quiero darle también las gracias a Rugeli Requena, mi querida Rugeli. Ella es de Reflexiones del Alma Cristiana. Es otro grupo, Reflexiones del Alma Cristiana. Así que la bendecimos a mi querida Rugeli, nuestra querida hermana debe de ser Requena. Bendita seas. A Rosanita Hernández, de Guerrera de Dios. Bienvenida y te bendecimos también, mi querida Rosanita. Bendita seas. A Donatilda Palomino Cuba y a Lulú Ramos, ellos son de otro grupo. Estas hermanas muy queridas y amadas, Lulú Ramos y Donatilda, son de Jesús en ti confío. Así que las bendecimos y no olviden compartir con todo el grupo de ustedes las meditaciones, las reflexiones bíblicas. Dios nos concede el día viernes que podamos estar y ojalá todos ustedes estén conectados con nosotros. Espero estar desde muy temprano aquí para estar meditando en las 7 palabras que el Señor dijo desde la cruz. Queremos darle también las gracias y bendecir a Alexis López Ruiz. Él es del grupo La Sangre de Cristo Tiene Poder para Sanar, Libertar de Cualquier Cosa. Este es el grupo de Alexis López. Bienvenido, mi querido hermano. La Sangre de Cristo Tiene Poder para Sanar y Libertar de Cualquier Cosa. Gracias a Dios por tu vida, Alexis. Por Clever Vicente Ayala, de Ecuador, opina. Ah, mire, de Ecuador opina Clever Vicente Ayala. Nuestro querido Rudy Martis, que él no falla con nosotros. Él siempre está. Ojalá que ya estés suscrito a nuestro canal. Ojalá. Rudy Martis, le damos la bienvenida. Él es de Facebook en live. Y a nuestro querido Clever Vicente, de Ecuador opina. Gracias, Clever, de verdad. Gracias, muchísimas gracias por también reaccionar a la prédica. Clever Vicente Ayala. Y bueno, otros que han reaccionado, también tenemos a Maribelita Gómez León. Gracias, mi querida Maribel, desde aquí. Un besito para ti allá en la ciudad de Milagro. A Martita Jorge Castillo, ella es de allá, de Playas de Mallorca. Así que te bendecimos también, mi querida Martita Jorge. Bendecimos a nuestra querida Mónica Castillo. Están por allá estas mujeres de Dios, así que las bendecimos. Esperemos que sigan perseverando. Lucho Cabrera también ha reaccionado a nuestras reflexiones bíblicas. Luchito, gracias, que Dios te bendiga. A Edison Escobar también le damos gracias y lo bendecimos. A Edison Escobar, que también ha reaccionado a las prédicas. Así que bienvenidos todos ustedes, mis queridos amigos, mis queridas amigas, hermanos en la fe. Estamos aquí. Podemos leer ahora la palabra de Dios, dándoles la bienvenida a todos. Abrazándolos de todo corazón y deseando que el Dios omnipotente me los bendiga siempre. Siempre bendiga su hogar, su familia, su casa. Que el Dios del cielo me los colme de bendiciones. Solamente el Señor sabe lo que ustedes necesitan. Como nos acercamos a la Semana Santa, al Viernes Santo, estamos en la Semana Santa porque el pueblo judío celebra una fiesta que es la fiesta de la Pascua. Y la fiesta de la Pascua estaba establecida en el libro de Éxodo, cuando Moisés va a salir, va a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios, de Egipto. Estaban esclavos allí 430 años. Entonces, Moisés ha sido llamado por el Señor como el gran patriarca, el líder que iba a ir llevando al pueblo a la tierra que Dios les había prometido. Entonces, antes de que se dé lo último que Dios iba a hacer glorioso y sobrenatural ahí en Egipto, para que Faraón suelte al pueblo de Israel y lo deje partir con Moisés a donde Dios les diría que tenían que ir, a donde Dios los iba a llevar.
Y se estableció la Pascua allí, ¿no? Dios, antes de que mueran todos los primogénitos de Egipto, Dios le dijo a Moisés que sacrificaran el cordero y que la sangre del cordero, del macho cabrío que iban a coger, todos los requisitos están aquí escritos en el libro de Éxodo, donde Dios establecía que tenía que ser el cordero de un año. Tenía que ser sin mancha, sin nada defectuoso, tenía que ser perfecto. Entonces, esto era figura de lo que se vendría en un futuro, que sería el más grande sacrificio que Dios haría, es el sacrificio de su maravilloso Hijo Jesucristo. Es el Cordero de Dios que fue sacrificado por amor a nosotros. Pero antes de él pasar por este calvario, sufrió muchas otras cosas: el desprecio, el abandono y también la traición de sus propios discípulos, tal vez no de todos, pero por ejemplo, Judas Iscariote, reflexionábamos, meditábamos, lo vendió, se arrepintió, fue demasiado tarde, lamentablemente lo hemos enseñado cuando ya le damos cabida al enemigo. Una vez que el enemigo entra, es difícil sacarlo, no imposible, porque cuando nos arrepentimos de corazón, el Señor Jesucristo tiene todo el poder y nos da todo el poder para echar fuera cualquier demonio de la vida del ser humano, de tu vida, de mi vida, de cualquier ser humano, mis queridos amigos, podemos echar fuera estos demonios. Lamentablemente el ser humano como que ha vivido en esta ignorancia, no ha entendido que hay un mundo espiritual que es más real de lo que nosotros podemos imaginar. Hay un demonio, un cabecilla, un principal que se lo conoce como Satanás, la serpiente antigua, el diablo, como lo quiera llamar, pero también hay demonios. Así que verdaderamente, vamos por un momento a reflexionar también en otro discípulo del Señor que le falló y fue el apóstol Pedro. Veamos por un momento, aquí en el libro de Lucas. En el libro de Lucas. Ya hemos leído este pasaje, pero vale la pena volver a meditar, volver a reflexionar. Recuerden, estamos dando enseñanzas para que usted aprenda, mi amigo, amiga mía. Yo le he dicho a ustedes, mis queridos amigos y hermanos en la fe, y todas las personas que siempre le dan like a nuestro programa, están escuchando la reflexión bíblica, les he dicho que yo estaré siempre para enseñarles la verdad conforme está escrita aquí en la palabra de Dios. Así que lo maravilloso es que podamos aprender la verdad. Y decíamos, por ejemplo, de Judas Iscariote, que el enemigo vino y le puso en el corazón. Creo que la última reflexión bíblica, meditábamos en la parábola del trigo y de la cizaña, donde el Señor Jesucristo nos explicaba el trigo, pues quiénes eran, y la cizaña, y quién es el que siembra la cizaña, y quién es el que pone la buena semilla. La buena semilla la siembra el Hijo de Dios, Jesucristo. La mala semilla la siembra Satanás o sus demonios. Entonces, cuando el ser humano tiene un mal pensamiento y obra mal y actúa mal, esa semilla no se la puso Dios, la se puso el mismo diablo. Y lamentablemente, millones de millones de millones de personas sobre la faz de la tierra que están siendo instrumentos de Satanás y que están permitiéndole al diablo que le ponga tanta semilla maligna en sus mentes y en sus corazones y que lo ejecutan con su cuerpo. Lamentablemente, decía en el libro de Mateo, creo era que el Judas se arrepintió, fue y lanzó las monedas, las tiró, no se las quisieron recibir. Pero qué triste es ver cómo el enemigo, cuando encadena, cuando ha puesto prisionera a una persona, cómo la destruye por completo. Dice que aún los fariseos, los sacerdotes, los ancianos, cuando él les dijo: yo entregué sangre inocente,
Yo entregué a este justo. Judas sintió un arrepentimiento, se dio cuenta que había cometido un error. Lamentablemente no acudió al único que perdona los pecados, que es a Dios. Él fue al hombre. Y el hombre sin misericordia, porque cuando él dijo, yo entregué sangre inocente, les devolvió las monedas. Ellos no le querían coger las monedas. Y Judas dijo que el hombre era inocente. Ellos dijeron, allá tú, ¿qué nos interesa a nosotros? Lo abandonaron por completo. Y así es el ser humano sin misericordia, no tuvieron compasión. Peor, escuchando de la boca del mismo discípulo del Señor, que manifestaba ahora que era inocente, que él había entregado una sangre inocente. Pero el apóstol Pedro también se equivocó. Aquí en el libro de Lucas, en el capítulo 22, el versículo 31, escuche mi amigo y mi amiga, hermano mío, dice en el 31, en el capítulo 22, 31 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Pedro le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y el Señor Jesucristo le dijo, Pedro, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. ¿Escuchó? ¿Qué es lo primero que le dice el Señor a Pedro? Le dice el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Qué le dice el Señor Jesucristo a Pedro? Simón, Simón, o Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. ¿El trigo para qué? Suelta el grano, la gramínea, hay que golpearlo, se golpea la espiga, se la sacude para que suelte el grano. ¿Verdad? Entonces el Señor le dice, así, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Pregúntese usted ahora, amigo, amiga mía, si Satanás lo habrá pedido a usted para zarandearlo, para tentarlo y que usted caiga en esa tentación. ¿Ah? Pregúntese, porque no es solamente Pedro, es todos los habitantes de la tierra que son pedidos para zarandearlos, unos, otros ya están poseídos. Recuerda lo de Judas. Judas una vez que vino y entregó, dice que una vez que vino y entregó a, hizo el acuerdo con los ancianos, con los sacerdotes, y acordaron que le darían un dinero, ¿verdad? ¿Qué dice? Dice que Satanás ya no le puso solo la semilla, dice, y entró en él Satanás. Ya fue poseído. Una persona puede ser poseída por un demonio. Por supuesto, no por uno, por muchos demonios. Y así hay muchísima gente que está poseída. Que usted los ve actuando y no parece que son seres humanos. Y tienen tantas cosas horrorosas en su interior. Porque el diablo ha hecho guarida con sus demonios dentro de esa persona. Aquí, en cambio, el diablo, Judas tenía la puerta abierta, era avaro, amaba el dinero, le gustaba la plata, y los demonios entraban y salían en la vida de él. Hasta cuando él recibió dinero por Cristo y ya el diablo ya tomó posesión de él. Pero en cambio el apóstol Pedro era un hombre más temeroso. Y en cambio viene el enemigo, no toma posesión de Pedro, pero sí lo va a pedir. ¿A quién se lo pide? A Dios. ¿Lo pide para qué? Para zarandearlo como a trigo, dice el Señor. Lo mismo recuerdan ustedes, en este momento se me viene una palabra que está así que yo no la traje. Usted recuerda también de Job, dice que el mismo diablo también lo pidió a Job
Y dice en el, por ejemplo, en el capítulo 1 del libro de Job, el versículo 8, y le dijo Satanás, y le dijo Dios a Satanás, tú no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces el diablo le dijo a Dios, ¿acaso le teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos le has dado bendición. Por tanto, sus bienes has aumentado sobre la tierra. Lo que el diablo le está diciendo aquí a Dios es que Job no te teme de balde. Te teme porque tú, mira, le dice, tú, ¿acaso le dice, tú no le has hecho, te teme de balde? ¿Acaso no le has acercado alrededor a él y a su casa? Mire, ¿qué había hecho Dios? Dios lo tenía cercado. ¿A quién? A Job y a toda su familia, su casa. Pero ¿por qué Dios lo tenía cercado? Porque el mismo diablo le está diciendo, te teme de balde, Job. ¿Acaso no ha acercado alrededor de él, lo ha acercado a su casa y a todo lo que él tiene? Dios tenía un cerco espiritual en la vida de Job, de su familia, de sus hijos y de todo lo que él tenía. ¿Y usted? ¿Quién lo ha acercado a usted? ¿Está cercado por demonios o está cercado por ángeles de Dios? El mismo Dios de Job es el mismo Dios de ayer, de hoy y por siempre. Dios no ha cambiado, Dios es el mismo, dice su palabra. Y mírelo como Job le dice, no te teme de balde, como quien dice, quítale el cerco, déjalo solo, desampáralo. Le dice también, al trabajo de sus manos le has dado bendición. Es decir, al trabajo de sus manos tú lo has prosperado. Por tanto, sus bienes has aumentado sobre la tierra. Si se da cuenta usted lo que está haciendo el diablo le está diciendo a Dios, no te teme de balde. Él te teme porque lo ha cercado, porque le has multiplicado sus bienes, a donde él pone sus manos, él trabaja, tú le prosperas. Si se da cuenta que solamente la bendición de Dios es la que enriquece al ser humano en todas las áreas, espiritualmente, económicamente, moralmente, en todas las áreas, usted va a ser enriquecido materialmente. Y miren lo que le dice en el versículo 11 de Job capítulo 1, pero extiende tu mano ahora y toca todo lo que tienes y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Mire lo que le dice este ángel que fue un día allá en la presencia de Dios y que ahora ha sido lanzado a las tinieblas. Le dice, extiende tu mano. Es como que lo provoca a Dios. Y le dice, extiende tu mano ahora. Toca todo lo que tienes. Toca todo lo que él tiene. Y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Entonces Dios le dice al diablo, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Mire, el diablo también lo pide a Job para zarandearlo. Le dice, toca lo que ti todo lo que le has dado, todo lo que tiene. Y vas a ver si él no blasfema en tu misma presencia. ¿Ah? Y el Dios del cielo le dice, mira, todo lo que tiene Job está en tu mano, le dice al diablo. Solamente tú no vas a poner tu mano sobre él, sobre su vida. Y el Señor le deja todo lo que él tiene, toda la prosperidad que tiene Job, la pone en mano del diablo. Y el enemigo viene y lo destruye todo, todo lo que tiene. Todo lo que él tiene. No le queda nada. Y escuche. ¿Y usted cree que a pesar de que le arruinó todo lo que Dios lo había bendecido, él era prosperado porque era temeroso de Dios? ¿Por qué Dios lo tiene cercado a Job, a su familia, a su casa y todo lo que él tenía? Porque era hombre temeroso de Dios, apartado
del mal. Así lo dijo el Señor, no lo dijo el diablo. Le dice Dios, no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra. Es el varón perfecto, es un hombre recto. ¿Qué más dice? Es temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Escuchó? No has considerado a mi siervo Job, que es varón perfecto, hombre recto, apartado de todos, dice, apartado del mal, hombre temeroso de Dios. Estas son las maravillosas cosas y cualidades que adornaban a Job. ¿Y sabe qué es lo que yo me maravillo? Es saber que quien está hablando aquí de un hombre, quien está dando, testificando de un hombre, es Dios, el infinito Dios, el eterno Dios invisible, está dando el testimonio y dice, este hombre, Job, es recto, temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Eh? Apartado del mal, es varón perfecto. Si usted es perfecto, si usted es un hombre apartado del mal, temeroso de Dios, tenga la certeza que lo mismo va a ser Dios. Lo mismo va a ser el Señor, lo va a proteger, lo va a cuidar. Escuche, le arruina todo, viene nuevamente Satanás y se presenta allá a la distancia ante Dios y le dice una vez más que viene de rodear la tierra, el diablo le dice a Dios y Dios le dijo a Satanás, no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra. Es varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Aun cuando tú me incitaste contra Job para que yo lo arruinara sin causa. Pero para que Job sea arruinado, le arruinó sus ganados, hasta su familia, todo le arruinó el diablo. Para que el diablo haga esto, tuvo que Dios darle permiso. Si Dios no le daba permiso, el diablo no lo podía tocar. Por eso le dijo, está cercado. Como quien dice, no puedo atravesar ese cerco. Así tiene que Dios cercar tu vida, mi querido hermano, mi querida hermana. Por eso es que el temor a Dios, dice que Job era recto, temeroso de Dios. El temor a Dios tiene que estar en nuestros corazones. Tiene que Dios poner su temor. El temor a Dios nos impide pecar. El temor a Dios nos impide hacer lo malo, porque le tememos a Él. Aunque no lo vemos, sabemos que Él es real y que Él está en nuestros corazones. Por eso recuerda lo que leíamos en Primera de Juan, creo que era capítulo 3, 8. ¿Qué dice? El que es nacido de Dios no peca, porque la simiente de Dios, la semilla de Dios está en él, está en ella y no puede pecar. No puede estarse ejercitando en el pecado. No, no, no puede. Job era un hombre íntegro. Usted, amigo, es un papá, un esposo. Un hombre íntegro, usted amiga, es una mujer íntegra. ¿Ah? Y le dice aún, él es apartado del mal, temeroso de Dios. Y dice, y que todavía retiene su integridad. A pesar de todo lo que el diablo le había hecho a Job, Job seguía reteniendo su integridad. Dice su palabra maravillosa que nosotros, Dios no va a permitir que nosotros seamos tentados más allá de lo que podamos resistir. Dios sabía qué medida de fe tenía Job, que Dios le había puesto esa fe en su corazón, porque la Biblia, la palabra de Dios dice que la fe es un don divino y que Él la da como Él quiere. Dios sabía la medida de fe que le había puesto a Job. ¿Y qué más sabía Dios? Dios sabía que su siervo podía resistir todas estas tentaciones, todo esto que iba a atravesar. Y le dice, a pesar de que tú, aun cuando tú me incitaste contra Job para que yo lo arruinara sin causa, todo lo que Job estaba atravesando era sin motivo, sin causa, que el Dios del cielo le había permitido al diablo que lo arruinara.
Se da cuenta, mi amigo, cómo anda el enemigo, como dijo el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, como lo dice Pedro, como lo dice Santiago. El enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. El enemigo no le agrada cuando hay un hombre íntegro, cuando hay una mujer fiel, cuando hay un hogar lleno de paz y de felicidad, cuando en ese hogar lo único que predomina es el amor y hay respeto entre los unos y los otros. Al diablo no le gusta, y el diablo está merodeando y mirando cómo les pone una tentación para destruirlo, para derribarlo. No le dé lugar al diablo. Como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, creo leíamos, no deis lugar al diablo, no se ponga el sol sobre tu enojo. Pronto hay que arrepentirse cuando erramos, cuando nos equivocamos, cuando fallamos. Y mira, el diablo lo vuelve a incitar al Dios del cielo. Y le dice el diablo a Dios, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano, toca sus huesos y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Escuchó lo que le dice? ¿Ah? Piel por piel. Es decir, si algo el ser humano ama y cuida y le gusta es la vida. Tócale el cuerpo, piel por piel, le dice. Tócale la vida, tócale el cuerpo. Dice, el hombre dará su vida por esto, por su piel, por su existencia, por su vida. En el versículo 5 del capítulo 2 de Job dice, pero extiende ahora tu mano y toca sus huesos y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Mire cómo lo incita. Job está, el diablo estaba molesto. ¿Sabe por qué? Porque el diablo pensó que arruinándolo iba a blasfemar contra Dios Job. Pero resulta que el hombre está arruinado aquí, pero retenía su integridad. Era un hombre fiel a Dios, temeroso de Dios. Y le dice, pero piel por piel, toca su cuerpo ahora, tócale los huesos, a ver si no blasfema en tu misma presencia. Y Dios le dijo al diablo, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. ¿Está bien? Él está en tu mano, el cuerpo, pero el alma de él, la vida de él, no la vas a tocar. He aquí que él está en tu mano, pero guardarás su vida. ¿Sabe qué tenía que hacer el diablo ahora? Cuidar la vida de Job, guardar el alma. El alma no implicaba eso, que no le iba a tocar el cuerpo. Por eso le dijo piel por piel, tócale los huesos, tócale la carne, a ver si no blasfema contra ti. Y Dios lo pone en su mano, le dice, lo tienes en tu mano, pero en la vida, el alma de él, la vas a cuidar. Por eso fue que el Señor Jesucristo dijo, no le temas al que puede atacar tu cuerpo, mas tu alma no la puede atacar. Témele al único que puede enviar tu alma y tu cuerpo al infierno. Y el único es Dios. ¿Escuchó? Y ahora sí salió Satanás de la presencia de Dios e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Lo hirió desde principio a fin, pero Job retuvo su integridad. Aunque hubo momentos en que iba ante Dios, ¿y por qué? Los por qué son muchos de Job. Yo, que he guardado mis ojos, que he hecho pacto aún con mis ojos de no mirar a la doncella. Yo que he guardado mi corazón, ¿por qué? ¿Por qué? Hasta que Dios tuvo que revelarse y hacerle entender a Job que él está vivo para siempre, Dios. Y que no solamente quería ser el Dios de oídas. Por eso le dijo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Los ojos del alma se le abrieron a Job. Ya en los últimos capítulos del libro, Dios se ha revelado a él. Ya no sería el Dios de Job de oídas, sino que ahora sería el Dios eterno, bien conocido por su siervo Job. Y le multiplicó todo lo que tuvo. El doble. Si tuvo 3,000 camellos, le dio 6,000. Si tuvo 2,000 ovejas, Dios le dio 4,000.
Las hijas más lindas fueron las hijas de Job. En los últimos capítulos nos damos cuenta de todo lo que Dios hizo con él. ¿Por qué? Porque él mantuvo su integridad. Él fue temeroso de Dios de principio a fin. ¿Y usted? Mire aquí, el diablo pidió a otro más para zarandearlo. Lo pidió a Job. Acá le dice el Señor Jesucristo, le dice a Pedro, Satanás te ha pedido, Pedro, para zarandearte como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Escuchó? Le dice el Señor Jesucristo, volviendo al libro de Lucas, capítulo 22, Pedro, pero yo he rogado a mi Padre o a Dios, a mi Padre, por ti, que tu fe no falte. ¿Dónde va el diablo para pedirnos, para zarandearnos a Dios? Somos sus siervos, su pueblo, y Dios nos tiene cercados para poder franquear, romper ese cerco espiritual que tenemos. El diablo tiene que ir a Dios. Asimismo ha ido y le ha pedido a Pedro para zarandearlo. Y el Señor Jesucristo le dice a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero yo he rogado, el Señor oró por la fe de Pedro. El Señor oró, yo he rogado por ti, Pedro, que tu fe no falte. Y una vez vuelto, después que pases el zarandeo, confirma a tus hermanos. Pedro iba a pasar por ese zarandeo. No lo podía evitar. Lo maravilloso es que él se arrepintiese de corazón en medio de lo que iba a vivir. Y escuche, él le dijo, Pedro le responde al Señor y le dice, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Mire lo que responde él violentamente. Dispuesto estoy, Señor, a ir no solo a la cárcel, sino también a la muerte. No lo cumplió. ¿Cuántas promesas le ha hecho a Dios que usted no las ha cumplido? ¿Cuántas cosas le ha dicho a Dios? ¿Cuánto le hemos prometido a Dios que no lo hemos cumplido? Dios tenga misericordia de nosotros. A veces cuando las cosas se vuelven dolorosas y tristes, hacemos tantas promesas, Padrecito lindo, yo te prometo esto, Padrecito lindo. El Señor apenita nos mueve las aguas y no sabemos qué prometerle a Dios. Pedro aquí violentamente le dice, Señor, yo no estoy solamente dispuesto a ir contigo a la cárcel, sino también a la muerte. Pero no lo cumplió. Si el Señor Jesucristo no rogaba, si el Señor Jesucristo no oraba por él, para que su fe no falte, para que en medio de la prueba se sostenga de la mano del Salvador de su vida, que era Jesús, para que en medio del zarandeo no niegue la fe que le había sido puesta en el corazón. Porque el Señor Jesucristo preguntó un día, ¿quién dicen la gente que soy yo? A sus discípulos le preguntó. Unos dijeron, ay Señor, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres un profeta. Y luego el Señor le preguntó a sus discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Uno solo respondió, y fue Pedro. Y Pedro le dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo. Y el Señor Jesucristo le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, no te lo reveló un hombre, no te lo reveló un hombre de carne y hueso, no te lo reveló el pastor, no te lo reveló el cura, esto no te lo reveló nadie, te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Dios es el que nos puede revelar quién es su maravilloso y eterno Hijo. ¿Y por qué vino aquí a la tierra? Hoy cuando meditaba en la palabra, le decía, gracias Dios, gracias
Porque Jesucristo vino. Si Él no venía, yo seguiría ciega, adorando a la Pachamama, adorando al trueno, adorando a las imágenes, porque era idólatra. Cuando el Dios del cielo dice, no te harás imágenes de lo que hay en el cielo está Dios, o en la tierra, o bajo la tierra, no te harás imágenes, no las honrarás, no las adorarás. Sin embargo, lo hicimos un día, por ignorancia, hasta que la luz y la verdad llegaron a nuestras vidas y pudimos ver la verdad. Si Jesucristo no rogaba por Pedro, Pedro caía y era difícil que se levantara. Pero se pudo levantar. Jesucristo es nuestro intercesor. Mi amigo, entienda, amigo, amiga mía, por usted no intercede María. Por usted no intercede ningún santo, ningún apóstol del Señor. El único intercesor se llama Jesucristo. No hay otro. Aquí en el libro de los Hechos, capítulo 4, el versículo 12 dice, escuche, está el mismo hombre, Pedro, pero ya no lleno de cobardía ni de miedo. Ahora está lleno del poder del Espíritu Santo. Y con ese poder tan grande que Dios ha derramado sobre él, entonces viene y confronta a los que un día cogieron a Jesús y lo crucificaron. A los que él un día les tuvo miedo, a los sacerdotes, a los ancianos, a los escribas, a los fariseos. Ahora va con el dedo y los señala y les dice, este Jesús que ustedes lo mataron, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, pero la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Ustedes lo reprobaron, lo rechazaron, pero es la piedra principal del ángulo, les dice Pedro. Y escuche, y en el versículo 12 les dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Escuchó? ¿Qué les dice el apóstol Pedro? Les dice, y en ningún otro hay salvación. Si usted quiere buscar ser salvo por un camino, por otro, puede hacerlo. Es libre de hacer lo que quiera. Pero aquí la escritura dice, hay un solo Dios, dice, porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo, cielo y tierra. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Si usted quiere orar por San Jerónimo, San Judas Tadeo, por cualquier santo, usted tiene libertad de hacerlo. Pero está haciendo lo que a Dios no le agrada. Por eso dice el apóstol, en ningún otro hay salvación. ¿Quién es el que da la salvación? Jesucristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. No tenemos otro nombre. No hay. Y escúcheme, aquí en Primera de Timoteo, capítulo 2. Escuche, en Primera de Timoteo, capítulo 2, dice en el capítulo 4, 2, 4, dice, Dios o el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere que todos los hombres y mujeres, cuando está el hombre, está incluida la mujer. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué quiere Dios? Que todo ser humano sea salvo y venga al conocimiento de la verdad. Lo que estamos haciendo a través de nuestro programa es estudiando, leyendo, meditando brevemente en las escrituras para conocer la verdad. Para conocer la verdad. Jesucristo dijo, y vosotros conoceréis la verdad
y la verdad los hará libres. La verdad de Dios nos liberta de la esclavitud de la idolatría, nos liberta de la esclavitud del pecado, nos liberta de la mentira. Eso quiere Dios. ¿Qué quiere Dios? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Escúcheme, si después de todo esto que yo les leo en la Biblia, que usted tiene que en su casa posiblemente, que yo la tengo, la Reina Valera, si después de lo que estamos leyendo, usted se arrodilla y le pide, oh Santa Narcisita, oh Santa Marianita de Jesús, usted puede hacer lo que usted quiera, pero ya usted es un rebelde, una rebelde, porque hace lo que a usted le da la gana y no hace lo que Dios le ha dicho. Usted pídale a su Virgen, pídale a su santo, nunca le escucharán y nunca recibirá el milagro. El milagro se lo va a dar solamente el Hijo de Dios. Aquí su palabra es clara. Dios quiere que todos los seres humanos, hombres y mujeres, sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Dios no quiere que la gente viva en ignorancia, que sean ignorantes y que por ignorancia se postraron un día a adorar al trueno, a la luna, o ese sol tan grande y comenzaron a venerarlo, a adorarlo. Dios no quiere que usted se haga un ídolo, un muñeco, y adore al hombre tal, porque ese muñeco representa a mi Santa Narcisa, a mi Santo Jerónimo. Dios no quiere eso. Dios quiere que usted conozca la verdad, para que no sea ignorante. ¿Qué está haciendo Dios permitiéndonos a nosotros predicar la verdad? Para sacar a muchas almas de la mentira. Para sacar a millones de almas del error. Pero de usted depende. De usted depende. Recuerde lo que pasó con Poncio Pilato. Nunca lo olvide. Poncio Pilato no pudo abrir el corazón para recibir la verdad. No pudo. Estuvo frente a frente con la verdad que era Cristo. Y no pudo abrir su corazón. No pudo. Déjeme ver. Porque dice, ya voy a buscar en un momento, creo que es en Juan. Dice, Dios quiere que vengan al conocimiento de la verdad. Y en el versículo 5 de Primera de Timoteo, capítulo 2, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Hay un solo Dios santo, vivo, verdadero, que hizo los cielos y la tierra, el mundo y todo lo que en ellos hay. Pero yo no lo creo, yo creo que hay muchos dioses. Créalo, ese es su asunto. Yo no estoy sentada aquí para obligarlo a que usted crea en la verdad. Yo estoy aquí para predicarle la verdad. Si lo cree, lo acepta esta verdad o no, no depende de mí, Dios y usted en la tierra. Yo he creído y creeré hasta el fin, hasta mi muerte. Voy a creer hasta el fin. El problema no lo tengo yo, lo tiene usted. Ya se viene la Semana Santa. Deje de hacer su inmundicia, de ir a hacer su procesión y caminar y dándose de latigazos. Entienda que se está burlando de Cristo. El único sacrificio que fue agradable a Dios es el sacrificio de su hijo. Ni así se despelleje, ni así se vaya a quemar vivo. Haga lo que haga, a Dios no le agrada eso. Lo único que Dios quiere es que usted entienda que solamente su hijo es el único intermediario. Se está cumpliendo lo que el Señor le dijo a Pedro. Pedro, yo he rogado por ti ante mi Padre que tu fe no falte. El que ruega por nosotros es Cristo. Ay, pero yo le he pedido a la Virgencita y usted no sabe cuántos milagros me ha hecho. ¿Será que se los hizo el diablo? Pero no la Virgencita. El muerto, muerto está. Hombres buenos, mujeres de buena fe, todos que existieron en la tierra están muertos y punto. Dios dice en su palabra, está destinado que los hombres, los seres humanos mueran una sola vez y después de eso, el juicio. No hay otro. No es que vino para acá y se me volvió a presentar mi mami y mi abuelito. La ignorancia más grande que yo escucho es a los medios de comunicación.
y se les muere algún presentador, algo, ahora ya está desde el cielo, ahora Él nos ayuda y nos guía. Pero ¿y quién les ha enseñado eso? Eso dice la religión que tiene. Pero esa no es la verdad de Dios. Esa no es la verdad divina. La verdad es que hay un solo Dios y un solo mediador. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, como hijo de hombre. Porque vence el pecado, muerte, enfermedades como hijo de hombre. Ahora el que intercede por nosotros, como el eterno sumo sacerdote, como el abogado eterno. Aquí mismo en primero de Juan, déjeme ver un ratito. Déjeme ver, estos pasajes yo no los traía, pero son maravillosos. En el capítulo, en primera de Juan capítulo 2 dice, hijitos míos, está escribiendo Juan, estas cosas les escribo para que no pequen. Estas cosas les escribo para que no pequen. Primera de Juan capítulo 2. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Estas cosas les escribo, dice Juan, para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, somos humanos, nos podemos equivocar. Somos seres falibles, fallamos. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Mire, muchos pasajes está tocando que yo no los traía. Yo no traía lo de Job, yo no traía primera de Juan, varios. ¿Escuchó? Hijitos míos, yo les escribo estas cosas para que ustedes no pequen. Pero si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué hace un abogado? Un abogado defiende, un abogado intercede, ¿verdad? Un abogado pelea por nosotros, lucha cuando tiene uno un juicio, va y pelea por ese juicio para que nosotros podamos salir bien. ¿Verdad? Eso hace Cristo. Boga por nosotros ante el Padre. Por eso le dijo Cristo a Pedro, yo he rogado a mi Padre que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Sabe lo que le estaba diciendo Jesús? Vas a ser zarandeado como a trigo. Vas a fallar, pero vas a ser restablecido. Vas a ser levantado. Se lo da por hecho ya. No pasó así como, porque ¿qué sabía Jesús? Que Pedro se iba a arrepentir de corazón. No pasó con Judas así. No se arrepintió. Se cargó de remordimientos. Y el remordimiento te lleva a buscar al hombre, al ser humano. Ay, mira, yo estoy, tengo este dolor, ayúdame, por favor. Pero en cambio, el arrepentimiento te lleva a buscar a Dios. Porque Dios es el que guía al arrepentimiento al ser humano. El remordimiento lo llevó a buscar a los hombres, a los seres humanos. Se olvidó. Judas se olvidó que bien podía acudir al tribunal de Dios en fe y por fe. Y Dios hubiese hecho algo por él. Jesucristo hubiese rogado como rogó por Pedro. Hubiese rogado por Judas. Pero ya estaba determinado. Vasos que no se van a arrepentir. Si hubiese querido arrepentirse, hubiese dejado de robarle de la bolsa al Señor Jesucristo. No le hubiese dado cabida al diablo por la avaricia y robándole dinero al Señor. No hubiese hecho eso. Tuvo varios años al lado del Maestro. Pudo haberse arrepentido. ¿Cuántos años tiene usted practicando los pecados que ha hecho? ¿Cuántos años usted está haciendo lo malo? ¡Arrepiéntase! Quizás es la última oportunidad que Dios le está dando. Que escuche nuestras meditaciones, nuestras prédicas, para que se arrepienta. Y el Señor lo ayude a enderezar sus caminos. Estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y él, el versículo 2, he leído el capítulo 2, el versículo 1 de primera de Juan. Ahora el versículo 2,
Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera de Juan, capítulo 2, 1 y 2. Yo les escribo esto para que no pequen. Si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Cómo pueden decirme, ay, ahora que murió mi abuelito, ahora él es el que, él es mi abogado, él es el que intercede por mí, él me ayuda cada día? Él está muerto y los muertos muertos están. Ay, ahora que murió nuestro papá, nuestra mamá, él es nuestro angelito que nos ayuda. No existe nada de eso. Pero usted lo quiere seguir creyendo, puede creerlo. Pero nada de eso, es una mentira. Es una mentira. Nadie intercede por usted. El único ser, el único abogado intermediario entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. ¿Por qué Jesucristo hombre? Porque como hijo de hombre fue santo, puro, perfecto, sin mancha, sin pecado. Tiene toda la autoridad por ser tan puro de presentarse ante Dios para pedir por usted, por mi vida y por la de todo el mundo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Así como el Señor levantó a Pedro, te quiere levantar a ti, mi amigo. Cuánta meditación bíblica, cuántas reflexiones. Y siempre estamos en la misma línea. Se da cuenta en este tiempo. Ay, pero queremos que nos predique de el nuevo orden mundial, de la moneda que se va a utilizar. Queremos que se predique sobre esto, sobre aquello. Queremos que se predique sobre el anticristo. Prediquemos primero de Jesucristo, de toda la obra maravillosa que hizo en la cruz por nosotros. Conozcamos bien a nuestro Maestro, entendamos bien el Calvario, el dolor y todo lo que sufrió por amor a nosotros. Cuando nosotros entendamos bien la cruz, todo lo que Jesucristo ha hecho, se nos hará más fácil entender qué más va a ocurrir en este mundo. Va a venir ese nuevo orden mundial, va a regir una sola moneda, una sola religión. ¿Qué más va a ocurrir? Porque aquí en la palabra, el Señor lo ha dejado establecido todo. Pero Dios quiere que el mundo entero sepa que su Hijo es el sumo sacerdote que tenemos ante el Padre, el abogado eterno. Jesús había rogado, y como fue su santo deseo, de rogar también por Judas. Pero nunca, nunca dio un ápice de arrepentimiento. Hasta el final robó. Así hay gente, inclusive gente que lo ha dicho con su boca: yo muero y muero en mi ley. ¿Qué podemos hacer allí? El Señor no va a obligarlo a usted, a mí, a nadie. Él ha dejado establecida su palabra. Aquí está su palabra, que alumbra, su palabra que limpia, su palabra que nos revela la verdad y nos saca de la mentira para que conozcamos la verdad. Pero depende de usted, pues. Depende de mí que querramos aceptar esta verdad. Si usted no quiere, nos sorprende la respuesta de Pedro. Pedro le dijo: dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Sí escuchó lo que le dijo? Dispuesto estoy, Señor, no solo a ir contigo a la cárcel, sino también a la muerte. Quizás por eso, porque el Señor sabía. Escuche, aquí en Marcos, capítulo 14, déjeme ver si es el 14, sí. El Señor ha estado en la cena.
Es el último día que está con sus discípulos, la última cena. Después de esto, él sería apresado. Y escuche, aquí están sus 12 hombres, sus 12 discípulos. ¿Y qué dice? Que el Señor les dijo en el 14:27, todos se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Estoy leyendo Marcos 14:27, y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Escuchó? Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Está hablando de su muerte, su crucifixión y su resurrección. Entonces Pedro le dijo, escuche, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo el Señor, de cierto te digo, que tú, Pedro, hoy, en esta noche, antes, mire, no va a pasar ni muchos días, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, tú me habrás negado tres veces. Mas Pedro, con mayor insistencia, decía, si me fuera necesario morir contigo, yo no te negaré. Y también todos los demás decían lo mismo. Estaba Pedro, yo no te negaré. Todos decían lo mismo, posiblemente hasta Judas Iscariote estaba allí. Y sí, no te vamos a negar. Ya lo había hasta vendido prácticamente. Y escuche, entonces vinieron pues a un lugar que se llamaba, o se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, siéntense, entre tanto que yo voy y oro. ¿Qué hacía el Señor antes de ser sacrificado? ¿Qué hizo? Oró. ¿Por qué oró? Porque la oración te fortalece, mi amigo. La oración te fortalece para cuando venga la tentación, tú no caigas. Hermano mío, tú tienes que orar, mi hermano, mi hermana. Si tú no oras, ¿cómo vas a ser fortalecido? Y el Señor se fue y oró. Tomó consigo el Señor a Pedro, a Jacobo y a Juan, de manera especial a los tres, Pedro, Juan y Jacobo, y se fue más adelante de este monte de Getsemaní, o de este lugar. Se fue más adelante con los tres, los dejó a unos en un lado, caminó un poquito más adelante y se lo llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a orar. Abba Padre, oraba él. Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Se da cuenta, amigo, amiga, hay que hacer la voluntad de Dios. Jesucristo dice, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Hay que hacer la voluntad de Dios. Mire, en el versículo 37 de Juan 14, el 37 dice, vino luego Jesús y los halló durmiendo y le dijo a Pedro, escuche, y le dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Lo que le está diciendo es, ¿duermes? No es hora de dormir. Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Es hora de orar. No has podido velar una hora. Una horita se había ido el Señor y los encontró dormidos. Y el Señor, mire lo que le dice en el versículo 38. Simón, vela o velad y orad. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Escuchó, mis amigos, mis amigas, hermanos.
Le dice el Señor a Pedro y a todos sus discípulos, velad y orad, y a todos nosotros, a usted hermano, a usted hermana en la fe, a los que estamos aquí, que Dios sabe qué comunión tenemos. Yo puedo tener cara de ángel, pero solo Dios sabe cuánto tiempo oro, a qué horas me levanto, hasta qué horas duermo. Es hora de levantarnos a orar. Para todos los que estamos aquí, para los que están a través de las redes mirándonos. Para ti, mi hermano. Para ti, hermana. Es hora de velar y orar. ¿Para qué? Para que no entres en tentación. La tentación está allí. Está allí. Está allí. Sutilmente llega el enemigo. Sutilmente. Pero mira. Pero tú puedes. Ah, pero no hay nada de malo. Pero tú no lo juzgues mal. Y sutilmente está tentando. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Si duermes hasta tarde, eres carnal. Y la carne te puede. Si tú no haces oración, tienes una apariencia y llegas a la iglesia, no te preocupes. Que arriba hay un libro que se está escribiendo. Absolutamente todo. Lea las escrituras. Y a Dios nadie le va a decir, yo no soy este. Yo no soy. No, no. Él va a sacar todo a la luz. Dice la palabra de Dios. Que Dios sacará todo a la luz. Hay que orar. Si Jesucristo no rogaba por Pedro, Pedro caía. Y no se levantaba. No se iba a poder levantar. Pero Jesucristo dijo, yo he rogado por ti, Pedro. Y una vez vuelto, la oración de Cristo lo salvaría de la tentación. Caería, pero sería. Una vez vuelto, vas a ser restituido, vas a ser levantado una vez más. Confirma a tus hermanos que lo que fallaste te sirva como un eslabón para subirte en una mayor fe y ayudar a todos tus hermanos. Y escuche, mi amigo, ese momento llegó. Y yo quiero leer en Lucas, porque es uno de los evangelios que me aporta con más cosas. Me encanta este libro de Lucas. Y le dijo el Señor a Pedro, ¿No habéis podido velar una hora? Para que usted y yo entremos al reino de los cielos. ¿Sabe qué nos ha dicho el Señor? Orad y velad. Usted puede pasarse, como yo le decía a alguien, un día tú puedes cocinar toda la vida para el pueblo del Señor. Si tú no estás haciendo lo que él te dijo, usted puede venir todos los días a limpiar aquí, a hacer esto, a hacer aquello. Eso le decía a uno de los miembros de aquí, de nuestra iglesia. A mí no venga a limpiar. Venga primero a las cosas de Dios. Limpiar no, nosotros lo hacemos el sábado. Quizás el lunes lo acepto, porque el domingo queda todo ya. Hasta el lunes basta. Somos un remanente pequeño. Hay que dedicarse a las cosas del Señor, a buscar su rostro, a meditar más. Dedíquese al canal, a mirar la página, a ver los mensajes, a ver a quién se le puede responder. ¿Qué podemos hacer? Eso es hacer. Y Dios está escribiendo en el cielo. ¿Limpiar qué? Ya no. Este no es tiempo. Este es tiempo de orar, de velar y de perseverar. Escuche, llegó ese día. Y pasó lo que pasó. Ya va a ver. Escuche. En el mismo Lucas, capítulo 22, el versículo 54. Escucha lo que dice aquí. También el Señor, aquí en Lucas lo plantea de una manera maravillosa. En el capítulo 22, el 45, cuando se levantó Jesús de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. En el versículo 46, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Así lo plantea Lucas de una manera también tan maravillosa. ¿Qué les dice el Señor? Vino y los encontró durmiendo. Y les dijo, ¿por qué duermen o por qué dormís? ¿Por qué duermen? Lo mismo que nos dice el Señor a nosotros en estos tiempos. ¿Por qué duermes? ¿Por qué malgastas tu tiempo? ¿Por qué lo destruyes? Te acuestas a la hora que te da la gana, estás cómodo, cómoda, y te importa todo, una religiosa, un religioso. Y te levantas a la hora que te da la gana. Dios nos está mirando. Y es a todo eso a lo cual Él nos ha llamado para cambiarnos.
hacernos gente disciplinada, gente ordenada, gente que guarda su palabra, gente que obedece, redimiendo bien el tiempo. Yo me levanto y lo primero que hago es sentarme a leer la palabra. Y está la niña de testigo que vive conmigo. Lo primero, me levanto a leer. Ella se levanta a veces hasta más tarde. Yo no. Yo me levanto a leer. Porque la palabra es mi alimento de vida. Hasta para poder orar. Yo estoy leyendo la palabra y muchas veces estoy llorando. Porque me está ministrando el Espíritu del Señor. No necesito ir a arrodillarme. Incontables cantidades de veces lo hallo más bello todavía. Cuando solo me dedico a estudiar, a leer, a meditar en la palabra y a orar. Pero escuche. Escuche lo que dice aquí. El Señor les dice, velad, orad para que no entréis en tentación. En el versículo 54 dice que lo prendieron a Jesús, lo agarraron, ya lo vendió Judas, ahora va a ver Pedro falla. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también con ellos. ¿Con quién? Dice, lo prendieron al Señor, lo condujeron al sumo sacerdote. ¿Y quién lo seguía ahí despacito, encubiertamente? Pedro. Encendieron fuego en el patio, posiblemente hacía frío. Y pues bueno, encendieron el fuego para calentarse, ¿verdad? Y se sentaron allí y también se sentó Pedro. Una criada lo vio sentado al fuego y se fijó en Pedro y le dijo, también este estaba con él. También este lo señala Pedro y le dice, también este estaba con él, con Jesús. Y le dice Pedro, lo negó y le dijo, mujer, yo no lo conozco o no lo conozco. Lo niega. Un poco después, viéndole otro, le dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también ese estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. ¿Escuchó? Mientras Pedro todavía hablaba, el gallo cantó tal como el maestro divino lo había dicho. Pero ¿sabe qué le había prometido Pedro? Yo no te voy a negar, aunque otros se escandalicen. Yo no, yo estaré ahí. Mira, yo estoy presto no solo a la cárcel a ir contigo, sino también a la muerte. Pero ahora resulta que la promesa se desvanece y lo que prometió no lo ha podido cumplir. Usted tiene que tener cuidado con lo que promete. Cuidado, cuidado. Hay gente que ha estado al borde de la muerte y prometen esto, aquello, 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 y el Señor hace el milagro. Cuando ya reciben el milagro, de lo que menos se acuerdan es de las promesas que le hicieron al Señor. Pero mire, el Evangelio de Marcos, un poquito más me aporta, mire, y dice, él también es Galileo. En el versículo 14, 70, el versículo, capítulo 14, el versículo 70, dice que lo negó. Dice, estaba allí otro, le dijo, este es Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. El 71 del capítulo 14 de Marcos dice, en el 71 dice, entonces, él comenzó, o sea, Pedro, a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien hablas. ¿Sabe qué dijo Pedro? A jurar, jurando y maldiciendo. No conozco a este hombre de quien hablas. Pero si recién se había cenado con él, habían cantado himno, habían estado juntos. Se lo había llevado a Getsemaní, allá a ese lugar conocido como Getsemaní. Ahí estuvo, lo vio a Jesús orando. Y ahora, ¿sabe qué dice? Que maldecía y que juraba y que dijo, no conozco a este hombre de quien hablas. Tuvo miedo. Tuvo temor.
se acobardó. Y lo mismo ha pasado aquí en Lucas. Y dice, entonces, dice Pedro, dijo, hombre, no sé lo que dices en el 22:60 de Lucas. La tercera vez hay un hombre que le dice, este también es, este es Galileo, estaba con él. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. ¿Y qué dice? Pedro se acordó de esta palabra y entonces Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Entonces Pedro, saliendo fuera, ¿sabe qué hizo? Lloró amargamente. Mientras que Marcos, en el mismo 72 que leíamos, el gallo cantó, se acordó, dice Marcos, antes que el gallo cante, tú me negarás. Y pensando en esto, Pedro lloraba. Dice Marcos que solamente pensaba en lo que Jesús le había dicho, recordaba y lloraba. Pero Lucas nos dice que en el momento, dice, entonces, vuelto el Señor, vuelto Jesús, y lo mira. Vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho. Antes que el gallo cante, tres veces me habrás negado. Escuchó, mi amigo, mi amiga, hermano en la fe. ¿Cómo se sentiría Pedro en este momento? Tan caído. Yo creo que Pedro había llegado a la cúspide de su dolor, de su tristeza, porque dice, Pedro saliendo fuera lloró amargamente, mientras que Marcos dice que solo pensaba y lloraba y lloraba y lloraba. El llanto era con amargura de alma. Posiblemente quería retroceder el tiempo para cambiar las cosas. A veces así, cuando venimos al Señor y Él nos corre el velo y entendemos la clase de pecado que hemos cometido, quisiéramos regresar el tiempo y cambiar las cosas. Pero ya no podemos. Solo su infinito amor y su gracia divina y su misericordia que nos perdona nos da la paz para saber que nuestros pecados han sido perdonados, han sido borrados, han sido olvidados delante de Dios. Me imagino cómo se sentía Pedro en este momento. Y posiblemente pensaba en esto, lo que él le había dicho, Pedro. Antes que el gallo cante tres veces, me habrás negado. Pensaba en esto. Pero yo creo que Pedro, en medio del dolor, tiene que haber pensado y tiene que haber recordado cuando el Señor le dijo, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado a mi Padre que tu fe no falte. Y posiblemente en medio del dolor y la devastación que sentía en su alma, se aferraba a esa palabra que el Maestro había rogado por él. Así ha rogado por ti. Así ha rogado el Maestro y ruega por mí y por ti cada día, mi hermano. No tengas en poco. Por favor, esto no es para los de afuera, esto es para nosotros los que estamos aquí, es para todos. No tengan en poco una salvación tan grande. No hagan lo que nos da la gana. No deis lugar al diablo. No alimentemos a nuestras carnalidades. Por favor, es hora de cambiar. Es hora de cambiar. Si no le permitimos al Señor que nos cambie, nos quedaremos postrados en el desierto, como se quedó gran parte de Israel, de los mayores a quienes Dios no les pudo cambiar ese corazón testarudo, cuerudo, hachudo. No quisieron que Dios cambiara sus vidas, que Dios les ponga un nuevo corazón. De usted y de mí depende. Si usted lo quiere, lo recibirá. Y si no, siga siendo un religioso, igual va al infierno. Es necesario nacer de nuevo.
Y hasta que ese nuevo nacimiento el Señor no te lo dé, de nada te sirve. Hagas lo que hagas. El Señor quiere darte un nuevo nacimiento, y para el nuevo nacimiento tienes que comenzar arrepintiéndote de tus pecados, arrepintiéndote de tu indisciplina, de tu mala conducta, de tu mal proceder. Tenemos que empezar a ver el pecado, pero hasta que no lo vemos a la luz del Espíritu, pensamos, ah, bueno, sí, me equivoqué aquí, punto. No, que el Espíritu de Dios nos ayude, me ayude a mí a ver mi pecado. Créame, estoy convencida. Y dice que, vuelto el Señor, miró a Pedro. Yo no creo que esta jamás pasó por mi cabeza que fue una mirada amenazante, una mirada acusatoria. Te lo dije, fallaste. No lo creo. ¿Sabe lo que yo pienso? Que a Pedro lo llevaba a llorar con amargura, y lloraba y lloraba y lloraba. No solamente al recordar las palabras que le había dicho, posiblemente lo llevaba a recordar la mirada del Señor. Estoy convencida que era una mirada con tanto amor, con tanta dulzura, como diciéndole, hijito mío, yo rogué, tú serás levantado, tú serás restaurado. Creo que la mirada tan dulce y tan tierna era lo que más lo atormentaba. Quizás lo que pasó con Judas. Dice que cuando fue a él, le dio un beso en la mejilla y el Señor le dijo, ¿a qué vienes, amigo? ¿A qué vienes? Con un beso entregas a tu Señor. Yo creo que Judas recordó esas palabras, amigo. Nunca el Señor le dijo, enemigo mío, malo, jamás. Porque él no vino a acusar a nadie. Él como hijo de hombre vino a salvar a todo hombre y a toda mujer, a todo ser humano. De usted depende recibir esta salvación, amigo. Pero aquí tenemos un cuadro de un hombre más que falló, como falla usted, como he fallado yo y como fallamos todos. Aquí estamos. El Señor ruega por nosotros. El Señor ruega por nosotros. Él quiere que todos seamos libres y que escapemos de las garras del diablo. Que podamos resistir las tentaciones. Para poder resistir una tentación hay que orar, pues. Hay que velar, hay que estar perseverante. Lo que el Señor le dijo a Pedro, perdón, lo que Pablo le dijo a Timoteo en Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 2, el versículo 25 le dice, Timoteo, con mansedumbre corrige a todos los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Escuchó? Le dice Pablo a Timoteo, con mansedumbre corrige a los que se oponen al Evangelio Santo, porque por si quizás, Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Qué quiere Dios? Que usted, que todos conozcamos la verdad. Y escucha lo que dice en el versículo 26. Dice, quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. El 25 y el 26. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Escuche. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 26. Y escapen del lazo del diablo. ¿Cómo los tiene el diablo? Como enlazados. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. En que están cautivos, prisioneros, haciendo la voluntad del diablo. Cuando usted se droga, cuando usted roba, cuando usted traiciona hombre o mujer, cuando usted maldice, cuando usted odia, cuando usted se venga del que le hizo, cuando usted hace todo lo malo, usted está cautivo y él está haciendo la voluntad de aquel que lo tiene cautivo, el diablo. Jesucristo te quiere liberar.
Jesucristo te quiere liberar de toda esta cautividad. ¿Y qué dice? Para que se arrepientan. Que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Qué quiere Dios? Que se arrepientan los seres humanos. ¿Para qué? Para que conozcan la verdad. Y escuche, esa verdad por un segundo pudo encontrarla Pilato. Aquí en Juan capítulo, y con esto voy terminando, capítulo 18, le dijo Pilato en el 33, vuelve a entrar Pilato, ya ha sido prisionero, ya ha sido llevado Jesús, ya no solo humillado por los sacerdotes, ancianos, escribas, fariseos, ahí están los judíos, ahora es llevado al ese es el tribunal judío, ahora es llevado al tribunal gentil. ¿Y quién representa al tribunal gentil? Pilato y el resto de gente, los centuriones, la guardia, todos, el que lo abofetea al Señor, todos ellos representan a los gentiles. Tanto judíos y gentiles fuimos partícipes de la muerte y de toda la humillación al Cordero Precioso. ¿Para qué? Para que judíos y gentiles quedemos por siempre criaturas necesitadas de la gracia divina. Porque todos, todos ofendimos y humillamos al Divino Maestro. Todos pecamos y todos hicimos lo malo. Pilato vuelve a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Le pregunta Pilato. Jesús le responde y le dice, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Mire lo que le pregunta el Señor. ¿Dices tú esto por ti mismo o es otros que te lo dijeron de mí? ¿Por qué le dice Jesús eso? Porque Pilato le ha preguntado, ¿eres tú el rey de los judíos? Si Pilato le decía, sí, yo creo que eres el rey de los judíos, se salvaba. Porque Jesucristo era el rey de los judíos, es y será. Pero ya no es solo el rey de los judíos, ahora es el rey de todos los gentiles que creen en él. Porque ya no hay judío, griego, ya no hay gentil. Ahora todos los que creen en Cristo somos el pueblo del Dios viviente. O judíos o gentiles, todos somos el pueblo de Dios, los que creen en Cristo. Y Pilato le responde y le dice, ¿soy yo acaso judío? ¿Soy yo acaso judío? Yo no soy judío, por lo tanto yo no espero un rey. ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? En todo este momento el diablo está usando a estos hombres, a los sacerdotes, a los... No solo lo usó a Judas, no solo lo pidió a Pedro para zarandearlo, ha usado a los ancianos, ha usado a los sacerdotes, ha usado a los escribas, ahora está usando a Pilato, tratando de amilanarlo, de quebrantarlo, y que a causa de tanta humillación él claudique. Pero no claudicó. Alabado sea Dios. No falló. Si fallaba, tú no eras salvo, ni yo sería salva. ¿Qué has hecho? Le dice Pilato. Tu nación y tus sacerdotes son los que te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Y Jesús le responde, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. No le dice que no tiene un reino, prácticamente le dice, tengo un reino. Le dice, mi reino no es de este mundo, no tengas temor, porque yo no he venido a quitarte tu reino. No te sientas amenazado, Pilato, Herodes, porque yo no he venido a quitarte tu reino. Mi reino no es de este mundo, mi reino es eterno, mi reino es celestial. Los reinos de la tierra pasan, pero mi reino permanece para siempre. Entonces le dijo Pilato, ah, luego eres rey. Respondió Jesús y le dijo, tú dices que yo soy rey. Le dice Pilato, ah, luego entonces eres rey. Jesús le dice, tú dices que yo soy rey. Tú lo estás diciendo. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Yo para esto he nacido y para esto vine a este mundo. Para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye
mi voz. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Entonces le dijo Pilato, ¿y qué es la verdad? Y dicho esto, salió otra vez a los judíos y dijo, yo no hallo ningún delito en este hombre. A pesar de que no halló ningún delito, se lo entregó a ellos para que hagan con él lo que querían. Pero escuchó y le dice Jesús, yo para esto he nacido y para esto he venido a este mundo. ¿Para qué nació? ¿Para qué se encarnó? ¿Y para qué vino a este mundo? Para dar testimonio a la verdad, para testificar a la verdad, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Todo aquel que es de Dios. Recuerde que él mismo lo dijo, yo y solo yo soy el camino y la verdad y la vida. Pilato estuvo frente a frente con la verdad, pero el orgullo, la arrogancia, el amor por las cosas de este mundo y que lo arengaran y sentir que los complacía a los judíos y que les hacía un bien, se los entregó cuando él estaba convencido hasta la muerte que ese hombre era inocente. Si era inocente, no estaba para hacer justicia puesto como autoridad. Sin embargo, no la hizo. ¿Cuántos hay que están puestos en autoridad para hacer justicia y no la hacen? A Dios darán cuenta. Y dice Jesús, yo para esto he venido a este mundo, para dar testimonio a la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Usted, amigo, ¿es de la verdad? ¿Oye la voz del Señor o aborrece al Señor? ¿Oye la verdad? ¿Usted escucha la verdad o rechaza la verdad? ¿Su corazón no lo resiste? ¿No lo soporta? No lo sé. Entienda, amigo, y quiero dejar bien claro esto: el intercesor, el intermediario, el abogado que tenemos ante Dios se llama Jesucristo. Para concluir aquí en el libro de Romanos, capítulo 8, 34, ¿quién es el que condenará? ¿Quién condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó. ¿Quién condenará? ¿Quién? Solo Dios. Solo su maravilloso Hijo, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos, a dar cuenta de nuestras obras buenas o malas. ¿Por qué ante su tribunal? Porque fue santo, sin mancha, sin pecado, sin contaminación. Como santo, puro y perfecto, ante su tribunal compareceremos todos. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la derecha o a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. No hay vuelta que darle, mi amigo. Esta es la verdad. ¿Quién condenará? Cristo es el que muere, mas Cristo también es el que resucita, el que además está sentado a la diestra de Dios, y Él es el que también intercede por nosotros. No hay otro, no lo hay. Y alabo y engrandezco a Dios, porque así sea. Él es el intermediario y el intercesor. Así que mis amigos, a buscarlo a Él de corazón, adorarlo, es el tesoro más grande que Dios nos ha dado. Quiera mi Dios abrirle el entendimiento para que usted pueda entender esta palabra. Y no solo usted, mi amigo, mi amiga, aquellos hermanos que están dentro de una congregación pero no han nacido de nuevo. Tienen en poco la salvación, hacen lo que les da la gana, tienen una vida de vagos. Que eso cambie en sus vidas,
y usted se pueda volver un instrumento útil, una persona útil, llena de trabajo, que no hay que estarle dando trabajo, solito busca la tarea, el trabajo, porque es un hombre, una mujer de Dios. Cambiemos para que el mundo entero, el cielo, el mundo entero vea que nosotros somos de Dios, y el cielo, el Dios del cielo, testifique como testificó de Job, que somos íntegros, que somos justos, que somos rectos, apartados de todo mal y temerosos de Dios. Ahora que tenemos un eterno sumo sacerdote, ahora que tenemos un intercesor, el que también intercede por nosotros, nos decía Romanos capítulo 8, ahora estamos seguros, vayamos con Dios. Hay un abogado eterno, decía el apóstol Juan en primera de Juan, hijitos, esto les escribo para que no pequen, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Hay un abogado, el mismo Señor que rogó por Pedro, es el mismo Rey y Señor que ruega por nosotros y que rogará hasta el final, hasta que lleguemos a la meta. Estamos seguros, podemos decir como en el libro de Romanos 8, que nos puede apartar de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada nos puede apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Seguros estamos y caminemos en esa seguridad. Nuestro Redentor está vivo. Gloria a Dios por ello. Así que te amo, mi amigo, mi amiga, hermana mía, hermano en la fe, mis queridos migrantes y todos aquellos que se han conectado con nosotros. Quiero bendecirlos una vez más y agradecerle a Dios por la vida de ustedes. Así que si el Señor lo permite, estaremos aquí el próximo día, el día jueves y el día viernes. Dios nos conceda la enorme bendición de estar muy temprano aquí para estar llevando uno o dos programas, no sé, como Dios nos vaya guiando, poder estar aquí para meditar, reflexionar en las siete palabras del Señor. De todo corazón, mis queridos hermanos y amigos, quiero bendecirlos a Carlita Palomino. Andrade, no entiendo. ¿Qué dice? Carlita Palomino nos pregunta eso. Ya. Ya, mi querida Carlita, el tiempo se me va. Pero qué maravillosa esa pregunta. Si está mal usar pantalones, maquillarse y plancharse el cabello, ¿verdad? Si tú te has reconciliado con el Señor y tienes que usar pantalones, por el momento, úsalos. El Señor sabe en qué momento, en qué tiempo, quita de ti los pantalones. Eso fue lo que pasó conmigo. Cuando yo llego a los caminos del Señor, el Señor me usó a mí con pantalones, con maquillajes y todo. Y el mundo entero se comenzó a sorprender. Porque lamentablemente hay hermanos en la fe que se desviaron y prohíben maquillarse. Es pecado ponerse un arete. Es pecado esto o aquello. Sin embargo, el Dios del cielo me usa a mí con maquillajes, con pantalones, para quebrantar ese legalismo. Para que entiendan, hermanos y hermanas en la fe, que no es por el maquillaje que yo voy al infierno, es por mi corazón. Yo puedo estar sin maquillajes y mi corazón perdido. Yo puedo estar con ropas muy largas y cubiertas y mi corazón perdido. Puede haber una mujer que tiene un pantalón. Sin embargo, esa mujer tiene temor a Dios en su corazón. Y el Dios del cielo sabe en qué momento. Yo comencé mis predicaciones un año, dos, no recuerdo, hasta los 3 años. Yo usé mis pantalones. Me criticaron en mi congregación que yo también, porque usaba pantalones, les dije, porque es la ropa que tengo. Si ustedes no quieren que yo use esta ropa, ustedes me dan y yo con gusto me compro cualquier otra ropa. Sin embargo, Dios estaba quebrantando todo ese legalismo en la mente de ellos. Así que yo no creo que sea pecado que tú uses un pantalón o que tú te maquilles o que te planches el cabello. Yo no lo creo. A la luz de la palabra, el Señor me dice que la mujer tiene que vestir con decoro. Claro, yo me puedo arreglar un poquito
Pero ya ponerme pues rojo, plomo y hacerme esos rabos y cosas y ponerme unas pestañas postizas que más parezco esas muñecas dormilón, yo creo que esas cosas está de más. Pero si tú puedes agraciarte un poquito con delicadeza, como dice el Señor, vestirte y arreglarte con decoro, si yo me pongo unos aretes acá, no me agrada y no creo que esté bien, no sé. Pero si te pones algo con delicadeza, lo puedes hacer. Yo, es mi opinión personal. A la luz de la palabra, no hay un pasaje que me diga que porque me maquillo voy al infierno. No hay un pasaje que diga, claro, la Biblia dice, la mujer no vestirá la ropa del hombre. Pero tenemos que entender los tiempos allá y también tenemos que comprender que qué maravilloso y qué bonito es una mujer que viste de una manera distinta al hombre. Si yo me pongo un pantalón muy apretado, voy a andar provocando también. Y hoy en día que hay tanto espíritu de lujuria, de morbo, por supuesto que voy a estar provocando, incitando a que me digan cualquier grosería. Entonces, que dejemos que pase el tiempo. El Señor me permitió un año, dos, tres, y un día Él solito me proveyó económicamente y yo traté de ponerme un pantalón y ya no me lo pude poner. Le agradezco a Dios porque no me quitó el hombre eso. Dios trató con mi corazón y me lo quitó en su debido momento. Así que ahora que te has reconciliado recién hace 2 meses, camina con el Señor. Camina, punto. Camina, entrégale tu corazón, búscalo de corazón, que del resto Él se va encargando en el camino. Él sabe en qué momento te dice, hija mía, hasta aquí, anda dejando. Y de hecho, en nuestra congregación, yo tenía hermanas que venían con sus pantalones. Jamás les prohibí, jamás les dije esto o aquello. Solitas fueron dejando y hoy me da gusto. No doy nombres para no afectar a nadie, pero aquí tengo en la mente a alguien que es maravilloso, que yo la amo tantísimo, y solita un día apareció con sus bellos vestidos, su falda, y se la ve más hermosa que cuando se ponía sus pantalones. De verdad que sí. Así que yo pienso que no es pecado. Eso es lo que me pregunta, ¿verdad? Es el, ya, es que acá me ha escrito Carolina, ya. Así sí, así que, y si usted se puede planchar su pelito y se la ve más bonita, más agraciadita, plancheselo. Si no se lo quiere planchar porque daña, la plancha daña, pues no lo haga. Yo me lo planché por mucho tiempo, pero ya ahora ya no me lo plancho. Ahora dejo mi cabello natural. Así que ojalá. Y no es pecado, porque no es bíblico. Sí, claro que el apóstol Pedro nos dice que no andemos con peinados ostentosos, esas cosas así terribles. No. Pero si usted se plancha y se ve que se siente más cómoda con su cabello. Te cuento que yo me planchaba el cabello también por comodidad. Porque yo con el cabello planchado y con mi cabello sambo en el viento se me vuela y se me hace grande y todo lo demás. Pero no, ya no me lo planché. Se daña con la plancha. Igual se daña con el pasar del tiempo. Son cuerpos calientes que vienen al cuerpo y al cabello y lo dañan. Pero vuelvo a repetir, acérquese a Dios, camine con Dios. Y si usted va a un lugar que le prohíben esto, le prohíben maquillaje, mejor sería que se retire de allí y le pregunte a Dios, ¿a dónde voy? ¿Dónde me van a dar la sana doctrina? Ojalá te podamos haber ayudado en algo, mi querida Carlita, pero en todo caso, bienvenida. Si te has reconciliado con el Señor, yo ahí sí estoy contenta. ¡Qué linda! Ven a los caminos del Señor. Si en 2 meses tienes ya de reconciliación, bienvenida y no te vuelvas a apartar. Por eso sé, ten cuidado, porque puede haber, a veces hay hermanitos que en vez de ser de apoyo para que te fortalezcas en la fe, está prohibido esto. ¿Usted por qué cargarete? Mejor retírate de esa gente, porque no es de edificación para tu vida. Tú lo que ahora quieres es conocer más del amor y lo que necesitas del amor de Dios, la bondad de Dios, el haberte permitido volver a los caminos y ser levantada y ser fortalecida. El pantalón en su momento quedará. Solito Dios, solito sabrá en qué momento trata con tu corazón. Corazón, por el mucho maquillaje o esto o aquello, pero si lo haces con decoro, yo creo que no ofendemos a nuestro Santo Padre. El ejemplo más grande tenemos a Esther. Antes de que Esther se presente ante el rey y vaya con el rey, estuvo un año en afeites, en ungüentos y en todo, para una noche con el rey. O sea que es bonito arreglarse, es bonito estar perfumadita, bien presentadita, pero siempre con decoro. No lo olvide, siempre con decoro. Decía una presentadora aquí en nuestro medio, a mí me enseñó mi pastor que el Señor mira es el corazón, por lo tanto, no lo de afuera, pero cargaba unos vestidos con los pechos que ya se le veía y era su
foto grande y se le veían las piernas. Y todo. No, 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 no. Sí es cierto, Dios mira el corazón, pero también lo de adentro tiene que exteriorizarse afuera. Tengo que vestir con decoro. Y usted solita Dios va a tratar, si usted se ha reconciliado con Dios de corazón, el Dios del cielo tratará y en su debido momento él irá hablando a su corazón de qué debe de hacer, le irá proveyendo para que vaya tal vez comprando y dejando un pantalón, qué sé yo, y comprando otra clase de ropa. Así que hagamos lo que el Señor nos dice. El Señor nos dice que tenemos que vestir con decoro y hay que hacerlo, ¿verdad? No vistiendo como el hombre, pues si el hombre usa pantalón para diferenciar. Y además, qué femenina se ve una mujer cuando viste con vestido, ¿verdad? ¿Verdad? Es hermosa. Una mujer con falda, con vestido, se la ve preciosa. Cuando uno está con el enemigo es que no esté vestido largo, feísimo me veo. No, si yo me pongo una mini, me veo preciosa porque el diablo me tiene cegada y me hace ver como una princesa con la minifalda provocando a un montón que puedo provocar hasta que me abusen, me hagan algo y no debe de ser así. Así que con decoro, todo. ¿Ya? Te bendigo y los bendigo a todos. Nos hemos tomado un poquito más de tiempo tratando de ayudar a aquellos que tienen inquietudes. Yo la bendigo a mi Carlita Palomino y bendigo a toda mi casa, a mi familia, a mi hermano bello, querido y a todos ustedes. Besitos grandes para ustedes. Gracias por amarme y a los que no me aman los bendigo también. El jueves estaremos aquí. Que Dios me los bendiga. Gloria al Señor.